fíjate que tampoco, y son entre argentinos. Sí. Uno pensaba que River era favorito contra Argentinos Junior y demás. Entonces yo creo que la inactividad les puede terminar jugando un papel a algunos en este reinicio del torneo internacional. Sí, definitivamente. No, no es un dato menor. No es un dato menor, pero, por ejemplo, bajo ese contexto nosotros decíamos, bueno, Sporting Cristal lo va a pasar por encima. Y no fue algo que vimos, más allá de que Cristal sí ha venido pues con continuidad por la Copa Bicentenario. No, pero no sé si para decir que lo iba a pasar por encima. Bueno, pero yo sí decía que era favorito, o sea, y terminó ganando. Pero ¿te pareció que fue favorito hoy, más allá de que ganó, pero la forma como ganó? Me parece que fue un partido parejo, pero me parece que en el trámite del partido se jugó más como lo quería. O sea, Cristal tuvo más, me parece, chances, tuvo más la pelota. De contra encontró espacio de Arsenal, es totalmente válido, puede estar planificado así incluso. Por ahí incluso, tuvo, o sea, más, sí, igual el tema de la definición fue donde más se complicó Cristal, ¿no? O sea, tuvo más llegadas, más aproximaciones, pero tampoco siento que fue favorito. O sea, a ver, a mí no me da la sensación de que hoy fue superior. Espero que me corrija el productor. Este Arsenal de Sarandí, a pesar de la poca actividad que tuvo, o que he tenido después de un partido oficial que hacíamos mención el 27 de mayo, se pareció más al Arsenal de ese 27 de mayo que termina cerrando su grupo con Bolívar y que le gana 3-1, se pareció más a ese Arsenal que al Arsenal de Sarandí, que termina quedando penúltimo y que me parece tan solo con 12 puntos supera por uno a Aldosivi, creo que es en su grupo en la Copa Argentina, ¿no?